Hola, mi nombre es Milena Marrugo, trabajo para GWA y hoy estamos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano con Elvira María Alvarado, directora del Museo del Mar. Elvira, muchas gracias por tu invitación, por aceptarnos la invitación. Gracias por invitar. Bueno, comencemos en el tema. Desde tu concepto y como profesional, ¿cuál es tu definición de cambio climático? Cambio climático es un proceso, es un fenómeno que implica el calentamiento del planeta y otras muchas cosas que están ayudando a ese calentamiento. Para los ecosistemas marinos y para los ecosistemas en general, ¿cuál ha sido el efecto? ¿Cómo se han visto afectados por el cambio climático? Bueno, lo primero es la temperatura. El aumento de la temperatura en 1 o 2 grados, cada vez con mayor frecuencia y con mayor intensidad, está afectando muchísimo los ecosistemas, en especial los de arrecifes de coral, manglares, en general casi todos los ecosistemas están sufriendo por eso, pero especialmente de arrecifes de coral está manifestando fenómenos como blanqueamiento, mortalidad, disminución de las poblaciones, aumento de enfermedades, un sinnúmero de procesos biológicos que están siendo afectados por el calentamiento como tal, la temperatura. Pero adicionalmente con el cambio climático, el aumento por ejemplo del CO2, también está implicando cambios en, por ejemplo, la calcificación entre los organismos. Entonces, son muchos los fenómenos que están sucediendo. La mayoría de los ecosistemas, tanto tropicales y decir, pues, de los polos, están sufriendo cambios por estos aumentos de temperatura. Teniendo eso en cuenta, ¿cuál debe ser el papel de las universidades en toda la problemática que se está afrontando en el país y globalmente? Yo pienso que el papel de las universidades es hacer ver desde el punto de vista de todas las profesiones qué se debe hacer para mitigar, minimizar, evitar o controlar los impactos que tiene el ser humano en relación con los fenómenos de calentamiento, por ejemplo, educación a todo nivel, legislación, manejo económico, desarrollo sostenible, todo eso debe ir dentro de las universidades. Y las universidades y sus estudiantes y profesores deben permear este conocimiento hacia los niveles de educación primaria y de bachillerato también. ¿Cuáles son los retos a futuro que tiene el país y las mismas instituciones educativas en temas de cambio climático? Retos, el primero es conciencia. Hacer ver a todo el mundo lo que realmente está pasando y no dejarlo pasar como si fuera un cuento de hadas es el primer reto que tiene el país. El segundo es, sobre ese conocimiento, tomar medidas preventivas y de mitigación. Y por último, hacer de esta temática algo muy importante en todos los currículos de primaria, bachillerato, preescolar, universidad, etc. Y para finalizar, Elvira, ¿cuál sería el consejo a las futuras generaciones en temas ambientales? Bueno, todo lo que el hombre hace tiene repercusiones en el ambiente. Finalmente somos un todo. Debemos conocer las limitaciones que tiene el planeta para darnos lo que nosotros necesitamos. Debemos conocer los impactos que tiene la demanda de recursos, la demanda de espacios, la expansión de la frontera agraria, el uso de la tecnología, todo este tipo de cosas pues obviamente que tienen que afectar. Entonces debemos conocer qué causa el impacto y cómo podemos hacer para minimizarlo o para sobrellevarlo de una forma que el planeta sea sostenible a largo plazo. Bueno, Elvira, muchísimas gracias por tus respuestas y por atendernos. A ustedes, muchas gracias. Que vengan a Lucero.